Hola, muy buenas compañeros. ¿Cómo lleváis el panorama? Espero de que lo llevéis de la mejor manera posible. Os hago el vídeo y vemos conforme está el plan, ¿vale? Me he traído de aquí unas hembras que me gustaban de un criadero, ¿vale? Y ahí arriba también me he traído dos hembras blancas dominantes, ¿vale? De otro sitio, ¿vale? Es que iba a ponerlas aquí en la jaula, pero me he bajado, no tengo jaula de concurso aquí. Por no volver a bajar, pues os lo digo ya directamente, ya está. Me he traído aquí un par de hembras que me han gustado a mí, bien, ¿vale? Y me he traído aquí dos hembras también blancas dominantes para el año que viene, para criar yo, y ya está, ¿vale? Y de momento la cosa va viento en popa. Ahora les pondré agua a estos, que les queda poca. La cosa de momento va bien, ¿vale? Me he traído de aquí unos pajaritos también de otro aviario también, que me dijo, llévatelos y los vas cediendo allí por tu zona. Y así iremos limpiando aviarios, ¿vale? Entonces me he traído esto de aquí que está todo para ceder, esto de aquí que está todo para ceder, y aquí detrás también tengo blancos míos también para ceder, ¿vale? Y de momento lo que os tengo que decir es que los pájaros que tenía que llevar a concurso, los he llevado a concurso, están enjuiciándolos, no sé cómo estará la cosa porque no tengo ni idea, ¿vale? En el vídeo anterior sí que os dije que os iba a hacer un vídeo poniendo los pájaros cada uno en su sitio en individual conforme tuve aquí yo unos blancos, ¿vale? Puse aquí unos blancos, luego los que me gustó, pues llevé y se acabó. Lo que pasa que no pude haceros el vídeo porque me se complicó el miércoles por la tarde y el martes se me complicó la cosa y no pude hacer el vídeo. Entonces os lo hago hoy domingo, os comento conforme tengo el tema, ¿vale? Y todo esto es lo que me he traído de casa de un amigo, ¿sabes? Y así se lo voy limpiando. Esto también, aquí hay blancos. Aquí hay blancos entimbrados y amarillos entimbrados. Aquí hay rojos mosaicos y amarillos mosaicos, ¿vale? Aquí detrás también tengo blancos recesivos también, que esto de aquí también, esto está todo para ceder, ¿vale? Todo esto también tiene que venir un chico a llevárselo. Si alguien está interesado con ellas, que lo diga y para adelante, ¿vale? Ahí de momento no hay nada. Que es lo que os dije yo, estaba preparando las jaulas para poder meter aquí pájaros de los que me traigo de fuera. Hasta que no he hecho sitio, pues no podía traer ejemplares. Ahora poco a poco, pues iré trayendo los rojos que tengo abajo. Algunos los he decidido, otros pues los vamos cambiando. Aquí ya, estas hembras ya se quedan aquí a criar, se quedarán a criar aquí para el año que viene. ¿Vale? Los machos que tengo que traerme machos. El problema de que yo os explicaré el tema porque no quiero que me coja el toro conforme me cogió a mí esta cría pasada, ¿vale? Este año pasado. Este año pasado, yo resulta de que me faltaron machos, iba a falta de machos, ¿vale? Y me fui a casa de un criador, ¿vale? De confianza, que también hace lo mismo que yo, pues va comprando pájaros, va limpiando y va, ¿vale? Y el hombre, pues buenamente, pues le llamé por teléfono yo, le comenté conforme tenía el tema yo, que me faltaban machos y tal, ¿vale? El hombre me dijo, sí, sí que tengo, ¿vale? Pues fuimos allí, fui yo allí, con los pájaros que me hacían, con las hembras que yo tenía allí, para hacer las parejas allí, con los machos que él tenía, ¿vale? Y allí hicimos dos, tres o cuatro parejas que me faltaban tres o cuatro machos. ¿Qué pasa? Eso era en el mes casi de enero, porque vosotros sabéis que yo aquí empiezo a criar a partir de marzo. A partir de febrero o marzo. Entonces eso era enero. ¿Qué pasa? Esos machos los habían probado, ¿vale? Entonces esos machos yo los traje aquí y no me pisaron las hembras la primera puesta. Intenté otra vez a ver si me pisaban las hembras y tampoco me pisó las hembras. ¿Qué quiere decir? Esos machos ya los habían probado la gente que cría en diciembre, ¿vale? Y como vieron que no pisaban, pues los tiraron fuera y ya está. Eran pájaros que estaban muy bien, de presencia estaban muy bien. Estaba muy bien de salud, pero los animales pues no pisaron, ¿vale? Entonces este año lo que quiero es adelantarme lo que es la faena ya, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, que con hembras crías, con machos no sacas nada.
¿sabes? Con un macho le puede meter a 4 o 5 hembras, que no pasa nada. Pero si no tienes hembras, no crías. Entonces, de momento, ahí las he puesto ahí provisional ahora, porque tengo bastantes hembras ahí ahora. Ahora mañana, mañana cuando tenga tiempo, estas dos hembras de aquí las pondré aquí y estas de aquí las reparto, ¿vale? Pero aquí están muy bien, a mí me han gustado mucho y este año pues no voy a hacer conforme lo del año pasado y el otro de allá, ¿vale? Lo que yo me quedaré y lo que no me he quedado, que ya me lo he tirado afuera, pues ya no está aquí, eso ya poco a poco sobre la marcha. Y ahora el trabajo mío a realizar para diario es, como yo me muevo bastante en el tema de los pajaritos, antes me movía más porque no trabajaba, pero me suelo mover bastante porque me llama mucha gente y tengo contacto bastante fuerte sobre el tema de los pájaros y tal. Pues cuando vea un pájaro, vaya a diario, vea un pájaro que me llame la atención, pues si me gusta y el hombre quiere, pues me lo traeré y ya está. Sinceramente va a ser eso. El año pasado se me fue un poco la mano en el tema de tirarme pájaros fuera, me tiré pájaros muy buenos y a la que me di cuenta este año, pues tenía mucho portador de marfil, ¿vale? Eran rojos, pero luego miré yo el registro de cría y tal y había mucho portador. Entonces yo contando portador, hay gente que sí, que yo se lo comenté, el criador que se llevó los pájaros de aquí, yo le dije, digo, muchos de los que hay aquí son portadores. Dice, sí, Pascual, tranquilo, que yo lo que quiero sacar son marfiles, ¿vale? Y él se llevó los portadores sin ningún tipo de problema y ahora pues el hombre me ha traído a mí dos hembras, ¿vale? Poco a poco iremos haciendo la cosa. Y es que están inquietos los animales porque les acabo de poner la gota ahora. A todos. ¿Vale? A todos. Les acabo de poner la gota a todos. Si estáis aquí, que lo veis que están rascándose y esto y lo otro, es porque les acabo de poner la ivermectina a todos los pájaros. A todos. Tanto los que están para ceder, ¿sabes? Tanto los que me tengo que quedar. Y el tema de alimentación, yo también siempre digo lo mismo. El tema de alimentación, aquí comen todos por igual. Tanto los que me tengo que quedar, tanto como los que tengo que ceder. Mira, ahí no les tiene pasta de cría, que ahora les pondré pasta de cría. Un clic que le voy a poner pasta de cría. Bueno, pues problema solucionado, compañeros. ¿Vale? Aquí lo que digo yo. Aquí el tema de alimentación, aquí comen todos por igual. ¿Vale? Y ya está, yo no me como el coco de que si porque estos son para ceder les tengo que dar un tema de alimentación más flojo y ya está, y más barato. Yo, como bien sabéis, aquí comen todos igual, al piste para los que se tienen que ir y al piste para los que se tienen que quedar. Y pasta de cría como de la que gasto yo y la misma pasta de cría que la que es de los que se tienen que quedar. Aquí no hay trampa ni cartón. ¿Qué pasa? Cuando aquí viene uno, uy, que no se ve esto, a ver si ya se ve ahora. ¿Qué pasa? Que cuando aquí viene uno y se lleva los ejemplares, vale, pues ve que los animales están sanos, ¿vale? Alguno puede ir y te puede cascar. Aquí también se me ha muerto alguno, es lo más normal del mundo. Pero yo con el tema de alimentación que le estoy dando a los animales, ya es que van de categoría. Yo les estoy echando la pasta de cría, la Rayo Disole, y mira que a mí nadie me paga para promocionar ninguna marca ni nada por el estilo. Yo le estoy echando la Rayo Disole, pero se la estoy echando para todos los mismos, no para unos sí y otros no, para todos igual, ¿vale? Y luego las mezclas que yo le he hecho, que le pongo la micropipa y todo eso, que eso ahora prácticamente ya no les hace ni falta, ¿vale? Porque eso lo único que le da es brillo a la pluma. Son semillas que tienen mucha grasa y ya está. Pero como me quedaba allí un poco, esta semana pasada hice pasta de cría, entonces dije, pues para terminarlo ya le pongo la última ronda para todos igual, y cuando se les termine ya, lo que es la micropipa y todo eso, ya prácticamente se las voy a quitar, porque lo que es el tema de las mudas, aquí ya se acabó, ¿vale? Aún recojo plumas del suelo, sin embargo, en los rojos que he estado bajo mudándolos con casi sin luz, a último de agosto ya me dejaron de tirar plumas, ya no cogía plumas del suelo. Y aquí aún vengo, a fechas de hoy, y aún
y aún están un pájaro que están mudando, ¿sabes? Porque estoy recogiendo plumas. Entonces es diferente. Entonces es diferente la muda que he tenido abajo a la que he tenido aquí. Al año que viene voy a intentar hacer la muda igual que la que he hecho abajo. Si puedo la haré. Si puedo, haré la muda igual que ahora. Los mudaré abajo todos los pájaros, porque los animales les adelantas prácticamente la muda un mes largo, ¿vale? Un mes largo les adelantas la muda. Los pájaros que los tengo yo en el concurso ahora, ¿vale? Hace 15 o 20 días no dabais nada por ellos. Yo no daba nada por ellos. Digo, estos pájaros, vamos, para nada. Y cuando han acabado de vestirse, les quedaban 20 días para acabarse de vestir, pues parecían los animales otros. Y encima los puse todos, cada uno en su carafa, que digo yo, en individual, para que ellos no se picaran ni nada, parecían otros animales, ¿vale? Aquí hay hembras que están muy bien. Para mi gusto, a lo mejor para gusto de otro, pues no les acaba de gustar, ¿vale? Pero para mi gusto sí que me gustan. Ahí hay dos hembras dominantes que las he cogido yo, que están, son de sobreaño, pero están muy bien, ¿vale? Están muy bien. ¿Sí? Y el tema de que dice la gente, que yo no quiero hablar, que dice la gente, es que yo un pájaro de sobreaño no lo quiero porque... Yo voy a decir una cosa. Si no, mirad los vídeos anteriores, de atrás, de cuando yo empecé a traer rojos aquí. Yo cuando empecé a traer rojos, empecé a traer rojos a lotes. ¿Vale? Y los empecé a traer en fechas de pandemia. ¿Qué pasa? Muchos criadores querían limpiar los aviarios y rápido. Porque como no habían concursos ni habían nada, la gente lo que quería era tirarse los pájaros fuera porque ya tenía las parejas hechas. ¿Qué pasa? Yo ahí me aproveché. Pero compraba los pájaros a lote. Entonces yo venía aquí y a lo mejor de un lote de X, de 10, 15 o 50, los que me venían de eso, me quedaban los 3 o 4 o 5 punteros que me gustaban de ese lote y los demás lo tiraba fuera. Y volví a hacer lo mismo, pillaba otra ronda y volví a hacer lo mismo. Y así es conforme yo me he hecho los rojos. ¿Vale? No se crea la gente de que un pájaro de sobreaño ya no vale para criar. O se la están metiendo doblada al que se lo lleva. Yo lo digo sinceramente. Un pájaro que a mí no me ha criado bien, prefiero regalarlo y que se lo lleve. Ahora, yo no puedo quedarme con todos los pájaros que he sacado. ¿Sabes? Que hay pájaros que a lo mejor por lo que sea me han criado de categoría o a lo mejor no me han criado bien y lo he regalado y al año siguiente me ha venido el chaval y me ha felicitado que ha hecho una cría espectacular. Esto es una caja de sorpresas que no lo sabe nadie, ¿sabes? Y por más que estudies y por más que digan, esto no lo sabe nadie. Yo aquí hay pájaros que no me han pisado este año y me los voy a quedar para criar al año que viene. Pero le voy a dar la oportunidad porque el mes de abril y mes de mayo, aquí había un temporal de padre señor mío. Agua, lluvia, frío, humedad, punta pala. No podemos hacer nada los animales. Hay que darles una segunda oportunidad. ¿Sabes? Ya está. Lo digo sobre todo que no me quiero ir de la pinza, sobre todo por las dos hembras que me he traído de dominantes. ¿Vale? Y el chaval me ha enseñado hasta el registro de cría, ¿vale? Que yo le he dicho que no hace falta que me enseñe nada. El chaval me ha enseñado el registro de cría y el chaval ha sacado pollo de esas hembras. Quiero decir que no hagáis caso de la gente que dice que pájaros de sobre, que no se compren pájaros de sobreaño, que pájaros de esto, pájaros de otro. Yo he criado aquí con rojo, que no tenía ni anillas, no sé ni de qué criador son. Y aquí tengo, me han sacado unos hijos espectaculares. ¿Espectaculares? ¿Vale? Otros no, porque todos no son igual, pero hay otros que sí. Me han sacado pájaros súper espectaculares, que de hecho los tengo ahí, ¿vale? Pues bueno, dejamos el vídeo aquí, chavales, porque no sé qué pasa este móvil, que a los 15 minutos se me corta el vídeo, ¿vale? Pues entonces dejamos el vídeo aquí y nos vemos a la semana que viene. ¡Hasta luego!